Hola, hola. Bueno, voy a hacer un potaje de garbanzos con espinacas de mi huerta, ¿veis? Garbanzos, patatas, migas de bacalao, que está salado y lo tengo a remojo, y un fritito de tomate y cebolla. Bueno, pues voy a empezar por limpiar la espinaca y echarla a la olla. Ahora os lo voy enseñando conforme lo voy haciendo, ¿vale? Bueno, pues voy a parar un momento. Bueno, pues tengo la olla preparada y voy a echar lo primero de todo, los garbanzos, ¿veis? Lo he enjuagado un poquito y ahí van los garbanzos. Bueno, el siguiente paso, como veis, es desmenuzar el bacalao y hacerlo trocitos pequeños para echarlo a los garbanzos. Bueno, ahora como veis, vamos a echarle el tomatito y cebolla, que es del que yo frío, ¿vale? Bueno, pues echado también. Vamos a seguir troceando el bacalao. Bueno, pues aquí tenemos el bacalao totalmente desmenuzado y lo vamos a echar a la olla. Hemos echado los garbanzos, el bacalao, el tomate y la cebolla. Y ahora nos falta, en cuanto esto esté bien, echarle la espinaca, ¿vale? Os diré que huele de muerte. Sal no le voy a echar porque con el bacalao aquí pienso que a última hora se le puede añadir si veo que está un poco dulce, pero es que no me fío. Como veis, estoy cortando y quitando la que llevan comida y están feas y voy poniendo la más bonita aquí para echarla enseguida a la olla. Hay que limpiarla bien y enjuagarla porque aunque están en el campo siempre llevan polvito y tierra y entonces hay que enjuagarlas bien para que no lleven suciedad. Bueno, le voy a echar un poquito de pimentón dulce, ¿vale? Mira, los garbanzos, el tomatico frito y la cebolla, ahí están hirviendo. Y tengo la espinaca aquí para echársela luego y las patatas, ¿veis? Pues nada, esto que sigue hirviendo hasta que los garbanzos se pongan totalmente blanditos. El bacalao también está echado, lo que pasa es que al desmenuzarlo, ahora lo veis, se ve trocitos muy pequeños. Apenas se nota, ¿no? Pero el bacalao está ahí, está todo echado. Mira, un poquito de colorante también se le echa al potaje, yo se lo he hecho, ¿eh? Hay gente que no se lo echará, pero yo le echo un poquito. Bueno, pues ya está. Ahora falta echarle las patatas y luego después serían las acelgas. Bueno, pues ahora vamos a echar las patatas. Lo último, como sabéis, pues echar la espinaca. Bueno, pues vamos a ir echando ya la espinaca. Eso es una parte, ¿eh? Pero quedan más. Mirad. ¿Cómo está la olla de espinaca? Llena. Para destaparla y que se vayan haciendo poco a poco. En cuanto esté ya os lo voy enseñando. Mirad qué pintita tiene ya. Se han blandeado un poquito la acelga y le falta poquito. Bueno, pues esto ya está. Ya he sacado las patatas. A ver cómo lo pongo para que quede bonito. La hierba sale por todos sitios.
Bueno, pues mirad los platos cómo han salido al final.